Chavos y chavas de YouTube, ¿cómo están? Espero que estén bastante bien. Estamos aquí en un nuevo video, en una nueva entrevista para el canal. Siempre lo digo, siempre lo menciono, pero es que es verdad, siempre tenemos invitados especiales, muy especiales en estas entrevistas. Esta noche, bueno, este día, tenemos aquí a TL2 Bay, ¿cómo de que no? Así es, hola, saludos, saludos a todos. Muy contento de estar por acá. Ata, como le mencionaba, yo viendo tu contenido ya desde hace mucho tiempo, desde 2019 aproximadamente. Gracias a ti empecé a ver un poco más, a ahondar en esto de los kaijus, a agarrarle un gusto más grande. Y la verdad es que tienes un canal excelente, entonces es un honor tenerte aquí presente. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo igual, como te decía, te agradezco bastante tu apoyo. Aprecio mucho que digas que gracias a mí te interesó los kaijus. Y creo que básicamente ese siempre ha sido mi objetivo, que más gente se interese por los monstruos, por las películas, por Godzilla. Y afortunadamente ya en los más de 10 años que tiene el canal, por los muchos comentarios que me llegan, creo que mi objetivo sí se está cumpliendo, afortunadamente. Y así seguirá hasta que pueda continuar. Primero que nada, esto me causa curiosidad, me causa intriga. ¿Qué significa tu nombre? Bueno, es una historia curiosa, porque a diferencia de lo que muchos creen, no tiene nada, absolutamente nada que ver con Kaijus ni con Godzilla. Eso, el nombre va directamente relacionado cuando hice mi cuenta ya hace muchos ayeres. Estaba en la secundaria, como no lo pensé nada, como nunca pensé subir videos ni de Godzilla ni nada de eso, pues ahí le puse un nombre cualquiera, ¿no? Y el TL2B es básicamente una especie de acrónimo, abreviación de un apodo que tenía en aquel momento. Que me parece y me pareció en ese momento y me sigue pareciendo bastante ingenioso, que si lo lees lo lees bien, dice Teletubby. Y básicamente, como me gustó tanto como estaba eso, muy, muy imaginativo el nombre, o sea, así le puse al canal y así se quedó, ¿no? Así empecé a subir los videos de Godzilla y de todo eso. Y pues ya se quedó, ya, y aunque no es tanto de mi agrado ya actualmente. Pero creo que ya todos me identifican por eso, ya es imposible cambiarlo. Pero también por otro lado, siento que es algo bastante original, porque bastante original que un nombre así, porque aunque no representa tanto el nombre de los Kaijus, creo que es muy imaginativo la historia que trae detrás del Teletubby y del TL2B. Y de ese lado lo veo bien, pero tampoco es que me guste tanto ya actualmente. Ok, primero que nada, entendible. Y segundo, yo siempre te lo juro, siempre de que, así te lo juro. TL2 Bay ya subió video. Siempre Sí, como sí. que lo menciono así, siempre como lo pronunciaba así de esa forma. Ok, no me imaginaba eso. Para nada. Esta es una historia, está curiosa la historia, sí. Igual ya muchos en la actualidad me conocen más como Tele nada más. Pero sí, ya es lo de Teletubby, es como la lectura correcta, por así decirlo. Mencionas que pues ya estás cumpliendo tu objetivo de que la gente se interese más por este universo de los kaijus, de este espectáculo de monstruos gigantes. ¿En ti cómo empezó tu amor por los kaijus? Eso ya igual ya se remonta hace muchísimos años, ya de haber tenido como 4 o 5 años. Y como muchos fans que igual ya me han contado de tantos comentarios que he leído, a mí me gustaban mucho los dinosaurios de chiquito. Mi papá un día que trabajaba en una tienda de electrónica, me consiguió dos películas que nadie compraba. Me las trajo y dijo, mira, estas son como de dinosaurios, ¿no? Y resulta que esas dos películas eran películas viejitas de Godzilla. Eran la de Godzilla contra Gigan y la de Godzilla contra Mechagodzilla, pensando que eran de Okay. dinosaurios, ¿no? Pues ahí básicamente empezó todo, ¿no? Yo las veía en su momento así como normal, ¿no? Pero a mí, más o menos mientras pasaba el tiempo, me di cuenta que no eran dinosaurios y era Godzilla, ¿no? Eran monstruos gigantes y no eran dinosaurios como tal. Lo que me llamó la atención de estas películas es que parecía que nadie salvo yo las conocía. Rara vez las pasaba en la película de Godzilla 98 en la tele, pero era completamente diferente a lo que yo había visto en las películas, en las viejitas, ¿no? Y a mí me parecía súper extraño ver una película de Godzilla que fuera Godzilla, Godzilla como lo conocía, ¿no? Se me hacía como algo súper misterioso, algo como enigmático de encontrar una película de Godzilla o que alguien conociera una película de Godzilla. Ya cuando, ya, ya así me mantuve durante fácil como 10, 15 años, hasta que ya tuve acceso a internet, y como muchos creo, igual me han comentado. Lo primero que buscaron fue Godzilla en internet. Y ahí se dieron cuenta que había todo un mundo de películas de Godzilla, todo un mundo de monstruos,
de criaturas, de películas, de historias detrás de las películas. Y pues, aunque ya había descubierto un poco más sobre el misterio que yo le atribuía a Godzilla, no había nadie que la hablara de ellas. Y si hablaban, hablaban en inglés o en español, había unos cuantos, pero eran así como de lo que hoy conocemos como shitbots, algo más o menos así. Era de los puros videos que había de Godzilla. Y pues yo, intentando buscar a alguien que hablara más de Godzilla, que hubiera visto las películas, que conociera los monstruos, yo primero entré a varios foros, porque en ese tiempo no estaba el tanto el boom de las redes sociales. Entraba a foros, entraba a páginas, a blogs, a ver si alguien de pura casualidad hablaba en español de Godzilla. Allí encontré a varias personas. En su momento quisimos hacer una especie de wiki con algunos colaboradores también, pero creo que el boom, bueno, el boom, entre comillas, el boom que yo cuando empecé a juntarme más, a hablar sobre los kaijus, fue cuando ya empezó un poquito más el Facebook, y ahí hice un grupo, y ahí le comenté a todas las personas que ya había como reclutado, por así decirlo, a que se juntaran y ahí pudiéramos hablar sobre Godzilla, sobre las películas y todo eso. Y pues ahí más o menos se fue juntando, se llamaba en ese entonces Godzilla en español, y ahí fue creciendo poco a poco, desde ese grupo empezó como desde 2010. Al principio nada más hablábamos de puro las películas viejitas, pero conforme se iban saliendo los rumores del regreso de Godzilla de Legendary precisamente en 2014, ya se fue juntando más y más personas. Fue algo más orgánico, que ya no tenía que buscarlo yo directamente, y ya empezaron a llegar. Y entonces fue ahí en ese periodo de tiempo entre 2010 y 2014, que yo decido empezar a hablar con los videos, precisamente por eso de que no había nadie hablaba seriamente de Godzilla, nada más así de puro chiste. Empecé a hablar desde la primera hasta la última película, hablar una pequeña opinión ahí de lo que yo pensaba sobre las películas, y pues ahí así empecé con los videos de Loquendo en ese momento, y poco a poco empecé a ampliar más los temas. Ya no eran solo de películas de Godzilla, sino hablaba específicamente de un monstruo, de un kaiju, de algún proyecto que nunca se hizo y cosas así. Y de ahí ya empecé a seguirle, y ya más o menos me fueron conociendo varias personas. Otros más empezaron a hacer sus propios canales, su propio contenido. Y ya creo que desde a partir de ahí ya se fue como creciendo normalmente el canal, hasta llegar a lo que ya es en la actualidad. Sería a partir de 2014 cuando ya era más o menos conocido tanto el canal como la página. Porque hice una página de Facebook también, el canal, la página y el grupo. Pero sería hasta 2019, cuando salió la de Godzilla King of the Monsters, que ahí sí ya tuve un subidón, y ya ahí fue cuando ya empecé a ser relativamente más popular al hablar sobre Godzilla y sobre las nuevas películas que iban a salir principalmente. Está interesante esto que comentas ahora, que como que fui analizando lo que ibas diciendo, el hecho de que, primero, pues como la casualidad que se dio como de que tus familiares te dieran esas películas en primer lugar. Sí, sí. Después el descubrimiento del internet, y con eso todo lo demás que conllevaba el universo de Godzilla ya tan solo. Y el Así hecho es, sí. De que empezaras a hacer comunidad en español desde esos entonces, o sea que desde ese entonces querías como juntar a la gente precisamente para hablar de estas películas. Está impresionante, la verdad. Sí, de hecho, esa es una cosa que hay varios amigos que tengo ahí, compañeros, que creemos que los fans ya actualmente no valoran tanto. Es que ya hay infinidad de grupos de Godzilla, con miles y miles de miembros que tienen las películas a su alcance, que tienen ahorita películas saliendo, que tienen la información casi en las manos, tienen productos a la venta de Godzilla, ya están en tiendas y todo eso. Pero en ese momento, en el 2010, 2011, no teníamos absolutamente nada. Solo éramos ahí un grupito de 10, 15 personas que habláramos sobre las películas que ya habíamos visto, que con suerte habíamos visto, que dónde podíamos encontrar productos, dónde podíamos ver las películas. Y creo que eso es algo que actualmente como que ya se perdió, eso de el misterio que tenían las películas de Godzilla. Y ya, nada más lo ven por ver, pero no aprecian tal cual como era antes el encontrar un producto de Godzilla, como lo es ahora. Sí, pues antes era más complicado, o sea, tipo, obviamente pues Godzilla apenas como que sale del mercado japonés, medio se extiende, pero era algo como muy de nicho en ese país, pero de ahí que llega, y que descubren, y qué tal, obviamente es un proceso muy largo, pero pues sí, está muy interesante y está muy épico eso, la verdad, muy épico. Realmente creo que es un trabajo que yo y varias personas hemos hecho durante muchos años, y afortunadamente sí ha valido la pena. Son muchas horas de trabajo, de investigación, de tiempo y dinero invertido, y creo que al final sí ha sido redituable, tanto con los fans que ya nos identifican así con
Ah, es que Stele 2 de tal persona, ¿no? Saben que somos confiables, tenemos credibilidad y creo que ha valido bastante la pena todo lo que hemos hecho. Hasta que bueno, porque la neta, sí, o sea, me acordaba que veía videos de están grabando tales cosas, no sé, en el centro de Godzilla King of the Monsters, están haciendo esto, Ah, sí. esto descartaron de Godzilla 2014, o sea, ese tipo de videos de informativos, la neta, siempre los veía y era como de, wow, qué épico. Igual, algo que nos ayudó bastante fue precisamente eso de que en su momento no era tan popular, y creo que esos temas siempre, al menos al principio, llamaban mucho la atención porque era algo de lo que nadie había hablado, y eso y precisamente de eso algo tiene que ver bastante en mi contenido, que siempre he querido hablar sobre cosas que desconocidas de Godzilla, porque aun cuando parezca que ya hay bastante contenido, siempre hay. El universo de Godzilla es súper, súper amplio y siempre hay cosas que desconocidas o muy bizarras, que hay extrañas, y siempre he querido hablar sobre cosas así, aparte de las películas y todo eso, siempre he querido meter un poquito de lo más oscuro de Godzilla, y igual creo que igual ha tenido bastante buena recepción. Pasamos con otras dos preguntas, vamos a adentrarnos, a continuar adentrándonos en esto como tuyo más personal. Creo que no Ok. recuerdo yo el nombre del callo, pero pues está en tu foto. ¿Cuál es tu callo favorito y cuál es tu película favorita? Eso igual ahí es otra historia curiosa porque yo utilizo al Kaiju que se llama Gigan como foto. Esa la he usado desde siempre. La he usado básicamente porque me gusta bastante su diseño, porque es un cyborg del espacio y creo que es algo bastante único dentro del universo de Godzilla, que hay muchas veces son solo animales gigantes. Este es como un monstruo así súper espacial, súper raro, y me gusta bastante su diseño. Además de que también fue uno de los primeros monstruos que conocí, también por eso. Pero en realidad mi Kaiju favorito es Ghidorah, el dragón de tres cabezas. Ese es mi favorito precisamente porque en las películas que yo tenía alguna, en cierta parte hay unas escenas donde se le ve volando así por los aires, destruyendo todo. Y yo me imaginaba así como que, ¿qué pasaría si llegara aquí a mi casa y de repente explotara así de la nada porque un monstruo llegaba y destruía todo? Yo le tenía bastante miedo a Ghidorah en ese momento, en mis 4 o 5 años más o menos. Y desde entonces como que le agarré respeto y yo lo seleccioné como mi Kaiju preferido. A diferencia de lo que uso de Gigan, Ghidorah es mi favorito. Y también precisamente en mi película favorita, igual viene a ser de las primeras que vi, que es Godzilla contra Mechagodzilla. Me parece una película súper entretenida, súper de ciencia ficción al máximo, con aliens, con conspiraciones, con agentes secretos, con un Godzilla disfrazado, con Mechagodzilla, con un dios ancestral ahí metido también. Es una película que me encanta y creo que a pesar de que salgan muchas películas muy buenas a partir de ahora, como fue ahorita por ejemplo Minus One, creo que Godzilla contra Mechagodzilla siempre va a ser mi preferida de toda la vida. Interesante, y sobre todo por eso que te mencionaba, porque pues precisamente como siempre lo traes de foto de perfil o lo publicas, tal es como de, oye, Sí. sí, pero ¿por qué? ¿Sabes? Pero no me Sí, esperaba sí, eso, sí. igual no me esperaba eso. Creo que igual muchos así dan por hecho que Gigan es mi preferido por la foto de perfil. Pero en realidad no, es Ghidorah. Continuando con esto de las películas, no solo de Godzilla, sino de Kaijus en general, ¿qué es lo que más te Así es. gusta de estas películas y qué es lo que menos te gusta? Creo que en parte lo que más me gusta y por lo que me atrapó tanto Godzilla fue por eso mismo que te menciono de lo raro que eran. Que el ver una película de Godzilla o de cualquier otro Kaiju, más de otro Kaiju, era súper extraño. Y creo que a mí me gustaba bastante descubrir las historias que contaban, qué monstruos iban a aparecer, cuáles eran sus orígenes. Eso era lo que más me gustaba ver y lo que más me gusta ver de películas que sigo descubriendo actualmente. Es lo que más me gusta de las películas de Godzilla, que cada una, aunque pueda parecer lo mismo, tiene una trama completamente distinta. Allí, a diferencia de lo que la gente piensa de que solo importan los monstruos en las películas, la verdad es que no. Cada película tiene su propia historia, cada película está hecha para contar su historia, una historia completamente diferente. Eso es precisamente lo que más me gusta de las películas de Godzilla. Por más ridícula o tonta que sea, creo que cada una tiene sus puntos a destacar. Y creo que lo que realmente no es que no me agrade nada de lo que no me gusta nada de Godzilla, de las películas, realmente creo que no tengo ninguna queja. Creo que lo único que puedo quejarme de las películas es que no es que su distribución siga siendo terrible, que siga siendo difícil de ver para muchos, principalmente las viejas. Las películas antiguas. Creo que eso es lo que la principal queja que tengo de las películas, pero como tal, yo realmente no puedo decir que algo me molesta. Creo que todo tiene su punto, tiene sus puntos a destacar, sus puntos buenos. Y claro, obviamente va a tener sus puntos malos, ¿no? Pero creo que al menos personalmente a mí no encuentro nada
que pueda decir que me moleste o no me guste de las películas. El hecho de que mucha gente dice, nada más que salgan los monstruos y tal, o sea, está padre, por eso ves la película, sí. Pero el tema es, ¿vas a tener realmente monstruos que no pueden hablar durante 2 horas haciendo algo? Exactamente. O sea, tienes que meterle una trama humana y precisamente las tramas humanas las pueden manejar de una forma interesante y que se conecte con los kaijus y puede dar un resultado genial. Sí, de hecho, eso es algo que a mí personalmente no estoy de acuerdo con las últimas quejas de la película ahorita de la de Godzilla y Kong. Aunque la gente piense que no, desde siempre las películas de Godzilla están hechas para estuvieron hechas, pensadas y hechas para contar una historia con los humanos. Desde la primera película, que por más seria que fuera la original de 54, hasta la más ridícula, todas estaban escritas para contar una historia con los humanos. Podría ser algo relacionado al bullying, podría ser algo relacionado a la contaminación, algo más sencillo, una simple trama extraterrestre, pero siempre tienen algo que contar, siempre tienen sus personajes principales. Algunos se han vuelto hasta emblemáticos dentro del fandom, de tan buenas que son las historias en algunas películas, y creo que demeritar siempre las historias como que no va. Eso más que nada lo dice gente que realmente no tiene mucho conocimiento sobre Godzilla, o si lo tiene como que no lo ha captado muy bien, pero creo que siempre ha sido importante las tramas humanas con las películas de Godzilla, siempre han sido los personajes importantes. No hay película de Godzilla que aparezca más de 20 minutos en pantalla. Casi prácticamente todas las películas de Godzilla se limitan a Godzilla casi al mínimo, a menos del 15% de la película, y le dan principalmente el peso a los humanos. Vamos a hablar un poquito más de la actual, a ver qué tal. Me interesa bastante tu opinión sobre esto. ¿Qué piensas del Monsterverse de Legendary y qué piensas del rumbo que están tomando? Creo que el Monsterverse ha sido algo bastante bueno. Como te decía, al menos yo y otros conocidos venimos de la época donde el contenido de Godzilla era prácticamente inexistente. En este periodo entre 2004 y 2014, donde no había ni anuncios, ni películas, ni productos, ni nada. La llegada del Monsterverse vino para revitalizar un poco la franquicia. Vino para, en parte, a revivirla. Y eso ha sido creo que ha sido el principal aporte del Monsterverse a la franquicia. Después de 2014 llega Shin Godzilla, que ahora sí definitivamente en Japón es todo un boom que definitivamente levanta el interés de los fans por Godzilla nuevamente después de que estuvieran por los suelos durante casi más de 20 años. Y después llega el Monsterverse, ¿no? Que es otra propuesta bastante interesante que nace como sin ser tal cual un universo cinematográfico, pero que va evolucionando y curiosamente repite la tendencia que las eras anteriores de Godzilla. Comienza como algo súper serio, súper realista, entre comillas, y más o menos como conforme evoluciona, se va reduciendo bastante su tono hasta volverse algo más de puro entretenimiento. Lo cual no creo que es nada malo, al contrario, creo que es algo natural y que iba a pasar en algún momento, y que es algo que inevitablemente sucedería, porque no, Godzilla no puede vivir de puras películas serias, no puede vivir de puros dramas, no puede vivir de puras películas donde Godzilla apenas aparezca en algunos instantes. Creo que la parte más emblemática de Godzilla es la parte donde lucha con monstruos, donde se enfrenta a todo tipo de amenazas. Y al menos a mí, si bien no estoy tan contento del drástico cambio que fue tan rápido, porque en otras eras ha sido durante un periodo de más largo y con más películas, creo que al menos con lo último que vi en Godzilla y Kong, salí bastante contento. Creo que al final voy a volver a lo como empezó con Kong Skull Island y con Godzilla de 2014, ya extraño de ver en este momento. Y pues, al menos a mí, definitivamente, como dirían por ahí, yo soy completamente Toho-tart. Soy mucho más fan de las películas de Toho, de las viejas. Pero también disfruto bastante del Monsterverse. Creo que por ahí te pueden dar un poco de fanservice yo aprecio bastante. Y quizás creo que lo que menos me gusta del Monsterverse ya es algo como más específico, que es el tema de, a diferencia de, por ejemplo, de lo de Marvel y todo eso, el Monsterverse, al no nacer como un universo como tal, que muchas cosas que han quedado desaprovechadas era solo porque ha cambiado el director, eso prácticamente nada. Creo que el Monsterverse tiene bastante potencial en su lore, que no sé, a ver qué sigue, metemos otro kaiju, metemos otro monstruo, y todo lo que ya contaron en la otra película quedó así en la nada. Creo que eso es lo que
menos me gusta del MonsterVerse. Pero en general, creo que está bien. No es precisamente el tipo de películas de Godzilla que más me guste ver. Pero lo que venga creo que será bien recibido, al menos por mí. Hace una semana estaba hablando con unos amigos sobre este tema. De que, a ver, al menos yo en lo personal, me encantaba el cómo estaban armando pues todo como lo serio. Precisamente lo que es de que, no sé, Godzilla 2014, Kong Skull Island... E incluso la serie, o sea, que Monarch está lleno de incompetentes, sí, y por ende no pueden controlar del todo las amenazas. Ah, está también esta mitología, está esto, está el otro, o sea, como algo más serio, más aterrizado a la realidad, eso me agradaba. Digo, tampoco me desagrada, como dices, como que sea algo súper extraño, porque al final al cabo son monstruos gigantes dándose a madrazos con otros monstruos gigantes. Pero sí, al final de cuentas. No me desagrada. Pero, no sé, es el rumbo como que están tomando, me parece interesante y pues ya veremos qué tanto pueden hacer con eso. Puede llegar a ser algo muy bueno o muy malo. Creo que mucha gente se olvida de lo que pasó con Pacific Rim, la secuela de Pacific Rim Rising, que ahí se fueron como... Ese, por ejemplo, es un ejemplo de lo que pasa cuando se quieren ir casi por puras peleas y dejar completamente olvidada la historia. Fue un completo bodrio. Y pues creo que llegar a eso ya sería como lo peor que le pudiera pasar al MonsterVerse. Ojalá no le suceda. Yo igual echo de menos la parte seria del MonsterVerse. Creo que era su principal distintivo que lo diferenciaba de las películas antiguas. Incluso todavía el de Monarch creo que recuperó en parte lo de la atmósfera de seriedad y se siente todavía como en las películas del MonsterVerse que en las actuales. Pero como te digo, no me molesta que sigan haciendo así como más locuras con el MonsterVerse actualmente. Entonces, a ver que el tiempo dirá qué pasa. Pero sí, esperemos que vaya para mejor. Ok, esto también me interesa bastante. Sí. Digo, creo que todo el público tiene una opinión bastante similar. Pero, ¿cuál es tu opinión de Shin Godzilla? Shin Godzilla, yo empecé sin que me gustara Shin Godzilla. Al menos no del todo. Yo cuando la fui a ver que se estrenó aquí en cines en México y que realmente, como la anécdota de que casi nadie fue, que nada más estábamos dos o una persona en la sala. Yo salí, diría que no me molestó porque como no es que no me guste ninguna película de Godzilla así tal cual que diga, está horrible. Investigando para los videos y todo eso, estuve investigando sobre el Godzilla, sobre la producción que se hizo, sobre el impacto que tuvo en Japón y lo que logró para hacer que levantara el interés de los fanáticos. Y yo creo que poco a poco, desde 2016 para la fecha, he ido apreciando bastante a Shin Godzilla. He llegado a admirar el trabajo que hizo Hideki Anno y Shinji Higuchi con todo lo que hicieron detrás de cámaras antes de filmar la película, de ir a locaciones, de investigar sobre directamente en las oficinas del gobierno cómo podrían reaccionar, de basarse en un acontecimiento real como fue el terremoto de Fukushima y el desastre nuclear que pasó ahí, para representarlo en su película. Y al mismo tiempo hacer la crítica al gobierno con todo lo que la investigación previa que habían hecho. Creo que actualmente la película fácilmente podría entrar en mis top 5 de películas favoritas de Godzilla. Cuando en su momento realmente no me gustó, pero actualmente ya la considero de mis preferidas. Igual la verdad es en mi caso porque, o sea, todo, precisamente lo que dice, o sea, todo el trasfondo que tiene la película, todos los mensajes, todo. Y precisamente que toma como lo original de Godzilla como una crítica hacia algo, lo toma, lo transforma en el monstruo y la pone en la película. Entonces, precisamente como la incompetencia del gobierno, vamos a hacer juntas para ver qué podemos hacer, pero al final no hacen nada, el caos, todo, o sea, todo está construido de una forma tan impresionante, hasta la banda sonora, la canción de Shin Godzilla, el mensaje que tiene del monstruo hablando, está increíble, está genial. Todo está, es un trabajo, está fenomenal todo el trabajo que se hizo ahí. Nada está porque sí, todo hasta los textos que aparecen en pantalla son tal cual las leyes que están aplicando al momento que están hablando en la película. La verdad, me gusta bastante todo el trabajo que se hizo, la verdad, simplemente es eso. Sí. Y si de por sí la película es así de buena, imagínate qué hubiera pasado si realmente les hubieran permitido hacer el concepto de los humanos que salían de la cola, o sea... Sí. Ha estado increíble. Creo que ya eso igual ya sería otra cosa y ya caería un poco y tomás en lo más fantasioso.
Pero definitivamente creo que había estado interesantísimo viendo todos los conceptos que se hicieron de ahí los humanoides siendo tipo ángeles y todo eso. Creo que habría estado bien, pero al mismo tiempo me gusta que no lo hayas mostrado y queda ahí como el misterio de qué pudo haber pasado después de eso. Creo que es igual una decisión bastante buena que se pensó en eso. Sí, pero la verdad, película increíble, ha envejecido Sí. majestuosamente. ¿Qué te parece la trilogía de anime que sacó Netflix? Ay, sí. Para que veas, ahí te diré que, como te dije, no es que no me salga de ninguna película, pero ahí sí podría decir que la trilogía de anime creo que es de lo que podría considerar unos puntos más bajos que ha tenido Godzilla en toda su historia. En su momento, cuando lo anunciaron, creo que muchos nos emocionamos de ver una producción animada que llevaría a Godzilla al futuro. Creo que tenía unas posibilidades enormes, más que estando en animación. Ahí podríamos ver cosas increíbles que no habíamos visto. Pero al final creo que, aunque tiene conceptos bastante interesantes por ahí, como lo de el Mechagodzilla haciéndose ciudad y hay como la secta de la tercera película y el Ghidorah ancestral de Invencible casi, tiene cosas que realmente creo que a nadie le interesaba ver. Le dan mucho peso a los. Ahí sí, para que veas, le dan mucho peso a los humanos más de lo que debería. Y creo que eso sí llega a tomárselo en contra, a irle en contra. Yo sí la considero la trilogía como un fallo en la saga. Fue más o menos mejorando de la primera a la tercera, pero siento que nunca despegó como debería. Tiene un mensaje por ahí más o menos interesante, tiene conceptos interesantes. Ahí tienen las precuelas que están ahí en novela, que son creo que mucho más interesantes que la película en sí. Pero en general, creo que fue una oportunidad bastante desaprovechada que se hizo con eso. Teniendo a un Godzilla futurista, estando en animación, con las ideas que tenían del Mechagodzilla, de Ghidorah, del Godzilla que es prácticamente invencible de 300 metros. Creo que al final no se aprovechó para nada y todo se quedó ahí en una trama. Unas personas que solo creían odiaban a Godzilla porque sí, pues ahí quedó. Interesante, interesante. Es que fíjate que no las tengo tan frescas hasta eso. Pero, o sea, yo siempre como que tengo ya la imagen mental de esta trilogía como de esto es lo más extraño que he visto. Y como que me gusta, ¿sabes? Porque, o sea, igual como dices, tiene puntos muy fuertes. Pero también me parece algo medianamente extraño. O sea, tipo, es como que hasta el Godzilla, súper enorme, mamadísimo. Es como, pues ya tomó venganza, se fregó a todos los kaijus. El Mechagodzilla que se adaptó al ambiente. Y Así es, cuando sí. sale el Ghidorah, es que vamos a sacrificar, es que vamos a hacer esto. Y sale Sí. el Ghidorah espacial intergaláctico. Es como Pues de, sí. ¿qué carajo estoy viendo? O sea, no sé, no Sí. sé. Sí, realmente como te digo, tiene cosas interesantes, pero como que están ahí, como que se siente raro, como dices, como extraño, como que se siente como ajeno a la franquicia, yo diría. Ok, ahora vamos a pasar un Sí, sí, poquito sí. más a tus videos, un poquito más a tu proceso creativo. Primero que nada, ¿qué haces para inspirarte para hacer videos? Te decía, son como tres cosas principales, son lo de algo de lo que no haya hablado y que me falta hablar basado en el orden de aparición de las películas de los monstruos, algo de un tema que nadie haya tocado, que me parezca interesante, o basándome en lo que se está hablando en la comunidad, en los grupos y en todo eso, lo que sea tendencia más o menos en las redes. Así básicamente son esos tres puntos en los que yo baso el contenido que voy a subir. Igual a veces subo contenido nada más porque yo quiero de un tema que me guste a mí, aunque sepa que no lo va a ver nadie, a veces igual subo ahí un video de ese estilo. Ok, interesante. Sí, también justo por lo que mencionas de que pues ya has tocado muchas cosas, ya pues tienes contenido de pues casi todo, ahora sí que intentar sacar a la luz precisamente como lo que menos se conoce, lo que no es de tan conocimiento general, eso está muy perro, la neta, está muy chido. Lo del iceberg de Godzilla me ayudó bastante, porque esa era una idea que que tenía desde hace bastante tiempo, como desde 2020, 2020, 2019, pero fue hasta como 2021 que la empecé a trabajar. No pensé que iba a ser tanto trabajo, porque pensé que agarrando un iceberg por ahí podía explicarlo más o menos, pero precisamente lo que yo encontraba no era algo como que me convenciera mucho, eran temas bastante básicos, que creo que ya lo que yo he hablado muchas veces, o lo que cualquiera podría saber. Y ahí tuve que investigarle yo a fondo de temas que realmente nadie hubiera hablado sobre Godzilla, o temas ahí medio oscuros,
no eran tan comunes de hablar o no estaban bien explicados. De ahí saqué varios temas de los que igual he hablado un poco después. Por ejemplo, del diario de Goromaki, lo saqué precisamente de investigar del iceberg, porque esa era una teoría que yo había visto precisamente de Shin Godzilla desde casi desde que salió la película. Era un tema que no había visto que yo nadie hablara sobre él, ni en wikis, ni en foros, ni en nada. Por ahí hacían como una mención más o menos, por ahí puedes encontrar, pero era algo mínimo. Investigando el iceberg, descubrí que ese texto narraba precisamente la teoría que muchos tenían, que era básicamente era real. Y a partir de eso, investigué más o menos en dónde venía dónde podía conseguir el libro, dónde venía ese relato. Consigo el libro y ahí, con ayuda de un compañero, traducimos en un lapso de más o menos como un año más o menos ese pequeño relato, que es de 40 páginas, y ya lo primera vez en ni en inglés existe eso. Por primera vez sacamos el libro de Goro Maki, el canal, que es precisamente como la única exclusiva que por ahora tiene el canal sobre ese relato, sobre el posible origen de Shin Godzilla. Sí, el de que es el que Goro Maki era como ahí como un científico que ahí hace experimentos medios locos, que crea a varios especímenes basándose en uno que encontró hace mucho tiempo, que es lo que se menciona en la película, para eventualmente dar origen a Shin Godzilla, él básicamente permitiendo que él se lo coma, y termina cuando comienza la película. Es básicamente la historia esa de la de el libro de Boromaki, ahí con más o menos detalles. Ok, está interesante y sobre todo mis respetos por la dedicación para sacar eso, la verdad. Mis respetos. Sí. Sí, re realmente creo que esos trabajos son como los que más me han tomado ahorita el tiempo. Precisa, es que lo del iceberg creo que fue un punto de adelante y atrás en el canal. A partir del iceberg yo creo que yo empecé a hacer videos como videos del tipo definitivo, porque antes decía, voy a hacer este video, pero lo voy a complementar con este otro. Voy a hacer este video, pero voy a omitir esta información para meterla en otro video. Y al final los videos que según iba a hacer nunca los sacaba, ¿no? A partir del iceberg yo dije, voy a hacer videos que incluyan todo el contenido, todo lo que se sabe sobre el tema, todo de una vez. Y por eso a partir de ahí, si te das cuenta en el canal, los videos han sido bastante más largos que los de antes, porque trato de abarcar todo el contenido que hay sobre el tema de lo que voy a hablar. Y precisamente por eso lo del diario de Goromaki, que nos tomó tanto tiempo hacer. Y también hay otros temas que igual ya no saco tantos videos tan seguido, precisamente, además de por el tiempo, precisamente por eso, porque trato de investigar todo lo que he contenido sobre ahí, que hay sobre el tema, abarcando desde la peli, por ejemplo, desde la película, los cómics complementarios, lo que ha dicho el director, las historias detrás de ese, y por eso creo que ahora son un poco más completos los videos que antes. Ok, eso está muy bueno, la neta. Y ahora sí que, como dices, que no se pierda esa información, que esté toda la información del tema en los videos para, pues, precisamente, es que toda la gente esté informada de eso. Yo decía esto que te digo de, lo voy a complementar con tal video, lo voy a complementar con otro video, pero en realidad esos videos casi son muy pocos que realmente se complementan, y por eso mejor opté para meter todo en uno y no en partes o en diferentes videos complementarios. ¿Cómo te has sentido en las convivencias? No pude asistir a la última, ahora sí que literal por temas de tiempo no pude, quería, Sí, pero sí, sí. ¿cómo te has sentido en las convivencias? Ahorita con lo de Godzilla y Kong, que ya ahí rentamos una sala y para ir a verla con la gente, creo que es una experiencia única. Hasta como que más la película la disfrutas un poco más de verla con fans. Esperemos que se sigan haciendo. Esperemos que la gente igual siga teniendo el mismo apoyo que ha tenido antes, e incluso más. Y por ahí ya estamos viendo la posibilidad de hacer un evento un poquito más grande ya con un tipo expo, que esperemos que se llegue a dar en su momento. Pero sí, creo que todos los fans de Godzilla deben vivir una experiencia así, porque es algo completamente distinto. Qué chido. Literal, o sea, qué genial que, como vamos viendo aquí desde un inicio hasta la actualidad, todavía sigues haciendo cosas por la comunidad de Godzilla en español, mexicana. Entonces está muy, muy bien, está Sí. excelente que puedas, o sea, ahora sí que la gente se pueda llegar a juntar físicamente, que es algo más tangible.
más cercano, que pues es gente que todos en común tienen, que aman este universo. Entonces, eso está muy chido, muy chido. Sí, sí. Sí, creo que eso era un paso que ahí teníamos mucho, mucho miedo de dar, porque teníamos ahí como la incertidumbre si iba a recibir el apoyo suficiente o no. Pero afortunadamente creo que la gente sabe todo el trabajo que hemos hecho durante más de 10 años. Y creo que con eso nos corresponden un poquito. Y también nosotros tratamos de agradecerle dándole los regalos que damos aquí en las reuniones. Y como te digo, ojalá que siga haciendo. Ahorita ya no va a haber películas de Godzilla, al menos creo que vio por un año. Ok, pasando a la penúltima pregunta y continuando con esto de los fans, de los seguidores, ¿cómo sientes el recibimiento de la gente? Está, te decía que yo agradezco bastante que la gente ya me conozca, que sepa que si es algo de Godzilla, yo sí, como que si es algo confiable. Yo agradezco bastante muchos comentarios de... Siempre no falta ahí en los grupos de ¿qué opinan de tal persona? ¿Qué opinan del contenido de tal gente, no? Y desgraciadamente veo con muchos compañeros ahí como que no están como tan bien posicionados todavía. Ahí como que reciben vuelos y todo eso. Yo afortunadamente creo que siempre el 90% o más de los comentarios siempre son favorables. Yo lo agradezco bastante, ¿no? Agradezco bastante su apoyo. Que ya me conozcan como fuente confiable de Godzilla, al menos en español. Todo el apoyo que me han dado. En general creo que lo agradezco bastante, ¿no? No sé más, no sé cómo explicarlo, pero estoy muy agradecido con toda la gente que me ha apoyado desde el principio y los que apenas van llegando. Y también conectándolo con la última pregunta de esta entrevista, ¿qué le dirías a tus seguidores que están viendo este video? Es básicamente lo mismo. Yo agradezco bastante que por más de 10 años lleven siguiendo mi contenido. Agradezco bastante sus comentarios de que algunos me han dejado de que han crecido con los videos, que han aprendido con los videos. Yo agradezco bastante, me hacen sentir como que todo el tiempo y dinero que he invertido en esto ha valido la pena. Creo que en parte esto ya se ha convertido como parte de como en parte de mi vida. Ya aunque no creo que estar todo el tiempo aquí en subiendo videos, al menos actualmente ya no me veo no haciéndolo. Creo que voy a seguir todo el tiempo que se pueda. Gracias a todos que me han apoyado desde el principio. Saben quiénes son los que me han apoyado desde el principio, desde 2009, desde 2010, 2011, los que han llegado apenas hace meses o hace días. Lo agradezco bastante que hayan confiado en mi contenido, confiado en los videos, que les haya gustado, que les hayan dado like, que se hayan suscrito. Y pues muchas gracias a todos que han apoyado tanto a mí y que han ayudado a que la comunidad de Godzilla crezca, que es creo que yo es mi objetivo principal desde el principio. Y gracias a ustedes se ha logrado. Ay, qué chido. De verdad, muchas gracias por acceder a la entrevista. De verdad, como te dije, la verdad, yo viendo tus videos muchos años y la neta, mi yo chiquito no se está creyendo esto. Entonces, la neta, muchas gracias, te lo agradezco y tienes contenido muy, muy, muy chingón. Yo por mi contenido, como que esto no es tan fácil de que lo exprese y es de esta forma como que ya lo doy un poquito más a conocer a la gente. Por eso igual te agradezco bastante a ti que me hayas dado tu oportunidad. En tu canal, en tu contenido. Y pues, muchas gracias. Muchas gracias, gente, por ver esta entrevista. Recuerden compartirla, suscribirse al canal de TL2Bay si no se han suscrito. Recuerden pucharle a todos los botones que salgan en su canal. Recuerden compartir, seguirlo en todos lados y seguir apoyando para que la comunidad de Kaijus, de Mexicana y de Godzilla en general siga creciendo, se siga haciendo más grande y puedan seguir habiendo cosas súper chingonas. Entonces, muchas gracias, gente. Yo soy Ángel Gam. Y nos vemos en otra entrevista. Adiós.